Hoy en el Magazine de OVE tendremos a Saray González Betancor, pregonera de las fiestas patronales de San José Obrero de Titerroy. Estará con nosotros también doña Remedios de Quintana Reyes, artista, directora del Museo Tanit y artista multidisciplinar. Después de la publicidad, charlaremos con Anabel Díaz Cruz y María Dolores Fernández Vega, con motivo de la Feria de Abril en Playa Honda. Todo esto y más en el Magazine de OVE. Ahí acaban de ver un pequeño avance de este primer programa de la semana. Bienvenidos todos al Magazine de OVE. ¿Quién les habla? Un placer que estén ahí detrás. Comenzamos hablando de las fiestas del barrio de Titerroy. Este mismo fin de semana arrancan con la lectura del pregón en honor a San José Obrero. Una de las vecinas es quien lo da y ya está aquí a mi lado, Saray González Betancor. Muy buenos días, Saray. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. Pues ilusionada porque ya empezó la vuelta atrás, ya, a tres días del pregón, que espero, bueno, yo espero que sea, es que yo quería hacer un pregón diferente. Muy bien. Entonces me gustaría que estuvieran allí y disfrutaran de él porque yo creo que van a recordar. Muy bien, Saray, como no puede ser de otra manera, a mí me gustaría empezar por la vinculación que tienes con el barrio, a ver, por la vinculación que tienes con el barrio y después me vas a contar también cómo acoges el que alguien te llamara, supongo que sería el concejal o el organizador de la fiesta, no sé. No, me llamó Francisco José, ¿mm? Que es muy conocido, ¿no? ¿Sí? Los medios, porque por lo visto estaba, tú sabes que la gente, mucha gente, como yo digo, hay gente que se lo merece ser pregonero, pero no sé si es que tienen miedo a las cámaras o no sé, que no quieren. Y yo sé que podrían dar mucho. Entonces, claro, es ese apuro, ¿no? De, ¿y a quién vamos a...? Entonces este chico se acordó, dice, mira, Saray no vive en el barrio, pero es una chica que ha vivido bastante parte de su vida y puede aportar un granito de arena, ¿no? Y me llamó el presidente de la asociación. Y le dije que sí, vamos, inmediatamente. O sea, que ni te lo pensaste, ¿no? No. Yo, aparte, ¿lo acogiste con ilusión? Sí, porque, fíjate, yo siempre he pensado que ser pregonero es lo más parecido a ser profeta en su tierra. Un reconocimiento, sí, sin duda. Sí, como digo, bueno, en este caso, en mi tierra, en mi barrio, que me vio crecer, no nacer, crecer. Entonces, yo creo que, bueno, voy a aprovechar este nombramiento y voy a contar cosas que a lo mejor la mayoría de la gente no conoce. Ajá. Y, ¿te has preparado algo? ¿Te vas a preparar algo? ¿Vas a improvisar? Bueno, yo el pregón te puedo decir que a la semana ya lo tenía preparado. A ver, yo siempre, a mí me ha gustado escribir, entonces yo hay datos que tengo anotados en una libreta de acontecer, un diario. Entonces, digo, voy a recalcar ciertos aspectos que de alguna manera pues me han marcado, pero yo no quería hacer un pregón, el típico pregón que parece que es cansino, ¿no? Digo, no me voy a meter ni hablando de infraestructura, ni de remontándose a años que la gente ni se acuerda, sino mis vivencias personales, o sea, vista desde mi óptica, cómo lo viví yo, porque bueno, a lo mejor la gente puede pensar, qué vanidad hablar de ella, a ver. Yo voy a hablar, por supuesto, de mí y de lo que acontecía en los años 60, que es cuando yo llegué al barrio de Titerroy. Porque tú naciste en el Charco. Nací en el Charco de San Ginés. Naciste en el Charco de San Ginés, qué precioso, sí. Sí. Pasaste, supongo, que la infancia allí. Y con 3 años, ¿sí? En el año 60, ya dieron las primeras viviendas de protección oficial. Y mis padres, bueno, ya habíamos nacido 3 hermanos y nos fuimos ilusionadísimos y luego allí en el barrio nacieron 2 hermanos más, somos 5 hermanos, ajá, en la calle José Pereira y Galbiati. Ajá, que para quien no lo sepa es la calle principal. Es la calle principal y es la calle principal, yo creo que incluso hoy sigue siendo la calle principal y lo era entonces, que ya, no, es que no quiero tampoco destriparlo, ¿no? El pregón, pero ya iré contando en el pregón, pues cómo se desarrolló, ¿no? Pero puedo hacer algún apuntito. Bueno, llegaste entonces con 3 años y estuviste ahí, supongo que hasta que ya. Pues me pasé ahí, pues un tercio de mi vida, justamente. A los 21 años ya me casé, me fui a Recife, al centro de Recife, pero a ver,
mi vínculo no se ha terminado, porque en esa calle, en el número 55, vive mi madre y mi hermano mayor. Ah, qué bueno. Entonces, sea que todavía, claro, sigues teniendo ahí... Día, yo vivo en Maneje, ¿sí? O sea que a 5 minutos andando... La visitilla diaria. La visita, y aparte que Dios me libre si no voy. Claro, claro. Que mi madre se enfada. Claro. Broma. Claro. Pero que sí, sigo vinculada y, bueno, sigue viendo a los vecinos. O sea, de alguna manera, yo no he roto esa conexión, ni pienso romperla. Mm. Sari, estudiaste en el colegio de allí, que antes se llamaba Sanjurjo y ahora se llama como el barrio, sí. Piterroy, creo, sí, si no me equivoco. Sí, sí, Sanjurjo Maneje. Exacto. Yo me acuerdo, eran los cuarteles, los antiguos pabellones militares, y me acuerdo la ilusión que tenía de... A mí es que siempre me gustó estudiar, y yo iba con una ilusión. Yo me acuerdo de correr, claro, las calles no estaban asfaltadas, y corría donde está ahora el Benito Méndez para llegar desde casa allí. Y yo me acuerdo, digo, aún tengo cicatrices en la rodilla porque me caía. Porque siempre, wow, tú sabes, a última hora mi madre, claro, nos peinaba, nos acicalaba a 5. Madre mía. Y claro, siempre llegaba un poco apurada, pero me hacía muchísima ilusión. Y recuerdo a mi primera maestra, vamos, con un cariño, porque aprendí muchísimo. O sea, yo creo que fue una maestra que nos inculcó buenos modales, el amar el estudio, y se llama Teresa Rodríguez. Qué importancia el tema de los docentes, el quedarnos, cuando nos quedamos con alguno es porque ha hecho mucho bien, sí, yo mucho. Siempre lo digo. Teresa Rodríguez González. Ajá. Sari, después también tu padre, que trabajó en el cine de allí, también muy conocido en el barrio. ¿Mi padre? Sí. ¿En el cine? ¿No trabajó en el cine? No. Yo creo que te han dado un dato erróneo. Exactamente, tengo. ¿Su padre trabajó en el cine del barrio? No. Mi padre, que ya, bueno, en el pregón ya hablaré bastante de él, pero mi padre es carpintero de Rivera. Joder, pues menudo. Te dieron el dato, pues pero siento, bueno. Mal. Vale, cuéntamelo, sí. ¿Quién era tu padre? Mi padre es carpintero de Rivera, Alejandro González Hernández, muy conocido porque tenían un taller en Puerto de Nao, que digamos que era el único taller que existía en la isla para reparar barcos, que tú sabes que antes pues la pesca era... fundamental. Sí, antes que el turismo. Entonces, trabajó de carpintero, de Rivera y de Blanco, porque ahí estaba el hombre arrimando el hombro y, date cuenta, sacar adelante 7 bocas. O sea, éramos 7 en casa y los trabajitos que se pasaba, pero ahí estaba el hombre dando el callo. ¿Cómo recibe tu madre tu propuesta, Sari? Bueno, en casa ahora me estarán viendo, supongo, todo en la televisión, ¿no? Pero, bueno, ilusionada, porque ella dice, ay, fíjate, o sea, para ella es un orgullo, porque de alguna manera ella dice, ay, que se acuerden de mis hijos, tan mal no lo he hecho. Hombre, digo, mamá, claro. Lo has hecho. Yo siempre digo que he tenido los mejores padres que se puede tener. Mi padre ya no está, desgraciadamente, pero también se sentiría orgulloso. Y yo creo que, por supuesto, que ha hecho una buena labor y ella, bueno, ella siempre nos ha apoyado en todo lo que nosotras, que pues yo qué sé, pues cuando me quise meter en la radio, ahí estaba apoyándome, siempre he tenido el apoyo de mis padres. Ajá. Y estaba pues ilusionada. ¿Y las fiestas del barrio, alguna vez has sido activa en ellas o no? ¿O es tu primera incursión? No, a ver, yo he participado, ya te digo que yo estuve trabajando en la radio, bueno, trabajando. Me encantaba, a mí es que los medios de comunicación me encantan. Ahora me vas a contar. Sí, entonces estuve un año colaborando en Radio Lanzarote, ¿sí?, haciendo programas, tardes del sábado, Pepsi Boom, leía incluso las noticias. Yo tenía mi trabajo, yo trabajaba en un bufete de abogado, secretaria, y entonces mis ratos libres por las tardes, que no trabajaba, pues me iba a hacer mis incursiones radiofónicas. Y me encantaba. ¿Y qué tuviste como maestro a Juan Francisco? Yo llegué antes que Francisco José. Francisco José. Francisco José más o menos por el mismo año, eso te estoy hablando del año 75. Y, pero si pareces muy joven, Sari. No, mi niña, yo ya tengo, además no me gusta quitarme, la gente dice, ¿y por qué dice la edad? No me avergüenzo, estoy orgullosa, tengo 61 años. Bueno, pues estás estupenda, te conservas de maravilla. Pues muchas gracias. De verdad que sí. No, y en cuanto a lo de quitarse la edad, es una tontería, mientras lo podamos celebrar con salud, yo pienso eso, igual que yo tú, siempre vamos. Digo que
gracias, estoy aquí y puedo contar. Claro que sí, claro que da sí. Da igual la edad. Entonces ya te digo que en los medios, entonces en la fiesta de Tite Roy, pues he presentado algún festival. Me acuerdo que, claro, no estaba Francisco José, que ahora es el rey indiscutible, ¿no? Pero me acuerdo Balbino Pérez, que en esa época también colaboraba bastante pues, en las barriadas, y llegué a presentar como dos o tres actos de coronación de mí, de Festival de la Canción, entonces, asistir a las verbenas, por supuesto, nos volvíamos locas cuando venía la verbena, con los grupos de otras islas, entonces sí he estado activa y la ilusión que nos hacía. Lo que pasa es que a lo mejor no podía disfrutar al 100% porque empecé a trabajar desde los 16 años. Uh-huh. Entonces, pues... Uno se va liando un poco con el trabajo y después ya con no podía compaginarlo. A lo mejor pues la verbena el sábado sí, pero por ejemplo la del domingo no. Claro. Yo era muy responsable y había que madrugar y no podía, pero sí era fiesta que estaba muy bien y nos ilusionaba. Bueno, entonces, ¿qué va a transmitir el pregón? Va a ser algo muy personal, como acabas de decir, con las vivencias y de manera... ¿Tienes un guión previo o vas a ir improvisando? No, yo voy a leer el pregón. Habíamos pensado otra manera de hacerlo, pero finalmente yo creo que tengo que leerlo porque no quiero dejar atrás muchas de las... Sobre todo voy a hablar de personas. Porque son personas que de alguna manera... Personas importantes del barrio o para ti. Para el barrio y para mí, porque yo creo que hicieron bastante. Hicieron bastante porque cuando nosotros empezamos a vivir en el barrio, en el año 60, pues yo cuando tenía 7 u 8 años, se vivía, pues el campo, tú sabes, y sigue siendo, ¿no? Si no llueve, la cosecha, pues, no sea regadío, pues... No se vive bien del campo, ¿no? Entonces se vivía de la pesca, pero claro, no había pues las industrias que están ahora, o sea, había, digamos, mucha carencia. Entonces, de alguna manera contaré pues cómo los comerciantes ayudaban a las familias a subsistir con el típico fiado. Exacto, que eso ahora es impensable. Es impensable. Apúnteselo a mi madre. Sí, yo no sé... apúntalo ahí. Yo me acuerdo, bueno... Sí, pero claro, es que yo, como yo digo, yo es que, como dijo el poeta, confieso que he vivido. Y claro, tengo 61 años y mucha vida detrás. Entonces, yo creo que hay mucha gente que... Bueno, vive mucha gente mayor aún, afortunadamente, y que recordará, entonces es hacerles recordar pues cómo se vivió, y yo creo que va a estar bonito, me gustaría que fuera la gente, porque tú sabes que el pregón a lo mejor no se le da mucha... Pero yo creo que si es alguien cercano, conocido como tú y tal, la gente se animará más. A las 8 de la tarde, ¿dónde va a ser? A las 9 de la noche, en principio... Pues tengo todos los datos más, si es que lo tengo apuntadísimo, mira, a las 8 de la tarde. No, mira, es en principio se pensaba hacer a las 8 y media, pero como va a actuar la batucada por el barrio... Pues se ha pospuesto hasta las 9 de la noche. Muy bien. Entonces yo actuaré a las 9 y sé que a las 9 y media, o sea que un poco corre que te corre, tengo media horita y tal, va a actuar Raíces. O sea, me encanta. Allí me quedaré seguramente para escucharla, claro, que me encanta. Y bueno, yo le quiero decir a la gente que supongo que en el Centro Sociocultural de Tite Roy pues estará a su disposición pues el programa. Que está, yo lo estuve leyendo por encima y está bastante atractivo, o sea que si quieren informarse mejor... Pues... Sí, sí, lo pueden consultar, yo creo que mi compañero me ha puesto la imagen del programa, pero será difícil de leer, a través de internet lo pueden buscar. Sí, pero no. Ahí está, es muy pequeñito, no creo que se pueda leer bien. Mañana justamente va a estar aquí el organizador de una gala que tienen de misa, de mister y cosas de estas. Mis y mister se va a celebrar. Mis y mister, sí. Que si no me equivoco es el domingo, eso será mañana. Sari, me ha encantado conocerte. Bueno, Sari además que me ha dado una sorpresa porque es hermana de Agustín, que bueno, de la peluquería Ondas, de tantísimos años, otro referente en la ciudad de Recife. Tengo que decirlo, saludos a Agustín. Me ha gustado mucho saber que es su hermana. Y a mí un placer, aunque te veo en los medios, pero no tenía el placer
de conocerte personalmente y para mí ha sido grato también. Saludar. Espero que disfrutes muchísimo de la lectura del pregón, que la gente te acompañe, la gente que quiere sí, y que, bueno, sí. Con raíces y todo tiene que ser un evento yo precioso. Yo quiero eso, que por lo menos les llegue lo que yo quiero transmitir y que no les defraude, vamos, porque claro, al principio cuando te lo dices, dices tú, uy, a ver si quiero estar a la altura. Y al final decidí que el pregón iba a ser así porque he visto desde mi óptica y bueno, también es bueno, como dice la RAE, pregonar es divulgar aquello que la gente desconoce, por ejemplo, tanto en los medios de comunicación como escrito. Entonces yo voy a pregonar pues, cosas que viví. Que viviste en el barrio, exactamente. Seguro que será genial. Bueno, un placer. Me alegra mucho, ya te digo, que haber tenido aquí. Espero que vuelvas en otra ocasión. Seguramente. Muchísimas gracias, Ari. Bueno, cambiamos de tema. Ahora vamos a hablar con... Bueno, si mi compañero me trae a la próxima invitada, que no sé por qué está... Vale, me dicen que vamos a hacer una pequeña parada de publicidad. Volvemos enseguida. Élite Peluqueros, ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atrévete y cambia de look con extensiones de pelo natural, pasa de pelo corto a largo en tan solo 2 horas. Y si estás cansada de tus rizos, cambia a un pelo liso, brillante y natural con agua de coco, un nuevo método orgánico. Visítanos en Playa Honda, en calle Mayor número 20, en Costa de Guise, avenida del Mar 26, en el Hiperdino de Valterra y en la calle Góngora. Élite Peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descarga nuestra app y benefíciate de promociones y descuentos. Peluquería Élite. Grupo Óscar, la garantía de un trabajo de calidad. Óscar Pinturas e Impermeabilizaciones, Óscar Señalizaciones y Óscar Servicio de Mantenimiento. Tres empresas lanzaroteñas creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Óscar. Grupo Óscar, más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com. La garantía de un trabajo bien hecho. Élite Peluqueros, ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atrévete y cambia de look con extensiones de pelo natural, pasa de pelo corto a largo en tan solo 2 horas. Y si estás cansada de tus rizos, cambia a un pelo liso, brillante y natural con agua de coco, un nuevo método orgánico. Visítanos en Playa Honda, en calle Mayor número 20, en Costa de Guise, avenida del Mar 26, en el Hiperdino de Valterra y en la calle Góngora. Élite Peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descarga nuestra app y benefíciate de promociones y descuentos. Peluquería Élite. Grupo Óscar, la garantía de un trabajo de calidad. Óscar Pinturas e Impermeabilizaciones, Óscar Señalizaciones y Óscar Servicio de Mantenimiento.
tres empresas lanzaroteñas creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Óscar. Grupo Óscar, más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com. La garantía de un trabajo bien hecho. Estaba aquí hablando con doña Remedios de Quintana Reyes, pues una señora estupenda que ya tengo aquí sentada a mi lado. Es la directora del Museo Etnográfico Tanit, situado en San Bartolomé. Muy buenos días, doña Remedios, ¿qué tal? Hola, está? Buenos días, bien. Un poquito lluvioso, pero agradable, ¿eh? Está bien. Sí, estaba comentando con la anterior invitada que este mes de abril estamos teniendo un mes de abril propio. Bueno, pero se cumple el refrán que dice en abril agua mil, pero nosotros aquí en Lanzarote no estamos acostumbrados a eso y la gente, pero a mí me gusta. Y hace falta el agua. Yo siempre digo que el agua es bienvenida, ¿verdad? Siempre. Tenemos que agradecerla y, oye, ya llegará el verano, que después nos quejamos de esos veranos tan largos. Si tenemos el agua en el mar para bañarnos, claro. o sea, si no la tenemos del cielo, la tenemos del mar. Exactamente. Bueno, tal y como les comentaba, doña Remedios es la directora junto a su marido del Museo Tanit en San Bartolomé. 18 años ya del museo. 18 años, que parece que fue ayer, pero ahí seguimos con constancia, con tesón, siempre ilusionada, porque la vida tiene muchas etapas y nosotros en la etapa ya de la jubilación dijimos, pues vamos a hacer un museo. Mucha gente decía que estábamos locos, que hiciéramos apartamentos, pero una cosa es lo material. Y otra cosa es la cultura, el arte, que también te enriquece y te da muchas satisfacciones. No todo va a ser dinero. Por supuesto que no. Como me gusta lo que acaba de decir, mucha gente hubiera apostado por otro tipo de actividad. Sí, es que no lo dijeron. Claro. Mucho. Por igual un hotel rural o un, no sé. También, sí. Sí, la casa de luego que tenemos junto al museo es ideal para hotel rural, pero yo no nací en el mundo de la hostelería. Y entonces ha apostado más por la cultura y por... También es heredado, ¿eh? Yo vengo de una familia donde mi tío fue en Aruca, primer cronista oficial de la ciudad, después también hablaba de arqueología, mi padre era muy literato, conocedor de los amperes como nadie, escribió muchos manuscritos que hoy día tengo en el museo, porque hoy día, ayer que era día del libro, digo que el manuscrito son piezas del museo, son obras con mucha paciencia y con una letra preciosa, una caligrafía impecable. Y entonces son recuerdos que, además, siendo de mi padre todavía, pues aún más. Y esa vena artística que usted tiene, ¿era inevitable entonces? Sí, no, es heredada, sí, heredada de mi familia por parte de los Quintanas, de mi padre, mi tío, mi padre. Yo pienso que era un hombre del Renacimiento, sabía el violonchelo, el violín, la ocarina, el órgano, nos enseñaba solfeo, después íbamos a examinarnos al conservatorio, ajá, nos llevaba al teatro a ver los conciertos, me acuerdo de uno que era hijo de un compañero de él, que hace tiempo, no sé si murió o vive, que tocaba el piano muy bien, vino aquí a Los Ameos una vez a dar un concierto y entonces... ¿Y la música le gusta también? Ay, me encanta, ¿sí? Me encanta la ¿Pero música. ¿Pero practica o no? No, yo empecé con la guitarra, no, mis hermanas tocan la guitarra y el violín, y tengo una hermana que es la única pequeña que no sabe solfeo y toca todo lo que tú quieras al piano. ¿Sí?
Sí, o sea que traemos el hilo música. Sí, es que claro. Dos tíos abuelos nuestros estuvieron en una exposición de aparatos musicales en París, mira tú, más de un siglo, y les dieron un premio. O sea que yo creo que esto musical también, un tío de mi abuela fue tenor, viene el gusto musical. Yo no soy profesional de la música, pero me encanta. Sobre todo la música clásica y disfrutar. Claro. Y me sé todas las musiquillas de la época. Yo no sé por qué, porque mi padre era una persona tan seria que nada más que era de música clásica, tocaba su violín, pero yo me sé todas las canciones y digo, pues si en mi casa no se ponía la radio, si en mi casa, y yo me sé todas las canciones de la oírla, época, de oída. En pocas ocasiones. Al ser el oído. Remedios, 18 años del Museo Tanit, se encuentra situado dentro de la bodega de lo que es una gran casa canaria, sí, ¿no? De una casa canaria, pero en la bodega, no es en la casa la tenemos nosotros. ¿Sí? Me dice que es un museo, que el día de mañana cuando yo me muera lo pueden hacer museo, sería ideal, sería de lo más ideal, pero hoy por hoy son las bodegas, tiramos las tanquillas, hemos un proceso que lo hemos dirigido todos nosotros. Tanto en el diseño como todo, todo, todo. Si yo, por ejemplo, hago las pinturas, hago los murales en el suelo, los de los exteriores, pues mi marido, la carpintería, está con el pasillo tiene unas duelas de las barricas de vino. También hemos dejado una galería de bodega para que la gente vea lo que es la bodega, la parte antigua, la parte moderna, o sea que es muy completo. Es etnográfico, Museo Etnográfico Tanit, MET. Sí, dedicado a dedicado toda la, a toda la etnografía de la isla, no solamente de la isla, también metíamos algo de Fuerteventura y de Gran Canaria, porque es nuestra provincia. Y también metimos un día un dios que me encontré en Tenerife, que yo no sabía que ellos tenían dioses, porque ¿sí? los deidades, el de Tara, esto, lo otro, son, ¿sí? nosotros también tenemos unos cuantos, los Lanzarote, el de Sonsamas y demás, pero de casualidad fui a una tienda, digo, ¿y esto? Y era un ídolo, y los trajimos, lo tenemos en el museo, claro, yo arraso y además me vengo con una alegría como si me hicieran un rubí o un diamante o un... Es una maravilla, nosotros le dedicamos, me estoy acordando, creo que fue en el pasado Día de Canarias, un reportaje que, bueno, ya recuperaré. Hicimos un especial, yo creo que fue justamente el año pasado, por el día de Canarias. Sí. Estuvimos visitándole y metimos el reportaje. ¿Ah, no, sí? Sí, ah, sí. Pues no me acuerdo, sí. Son tantas las cosas. Sí, que, bueno, y pues toda la gente día, que le visitara. Sí, el otro día mismo mi marido pues publicó un libro y ha publicado 5 o 6 y no te dedicamos esto le iba, eso le iba a decir a la gente, que yo no sé si ustedes se recordarán, hace exactamente 2 o 3 semanas no más estuvo aquí José Ferrer Perdomo, que es el marido de Remedios, con motivo de la presentación de la biografía de su padre, de su si padre, no me equivoco, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. También era un hombre que guardaba todas las cosas, que cuidaba. Y con una memoria. La verdad, el otro día me mandaron por WhatsApp. Dos eran de tuneras, como una zapatilla, dice, para los suegros y para las cuñadas. Yo digo, ay, me daba hasta pena mandarlo, porque yo decía, mis suegros fueron tan buenos, tan cariñosos, y mis cuñados también. Yo llevo una amistad tan grande, una cordialidad, salimos a todas partes, nos invitamos, vamos, no es todo el día juntos, pero cuando nos vemos, nos invitamos. El otro día, pues, vinieron todos mis cuñados, o sea que... Me hace gracia, porque los suegros tienen muy mala fama, pero yo tengo que decir que los míos también han sido maravillosos. No todos son así. Eso de las suegras antes también, que esto, que lo otro, por lo menos una persona que es inteligente, claro, tiene que saber estar, y si alguna cosa no le gusta, callarse, porque también a nuestro suegro le podía haber pasado lo mismo. Claro. Y se han callado. Claro, o sea, perfecto, no hay nadie. Remedios, seguimos con el museo. Sí. Vamos a ver, lo tenemos abierto de lunes a sábado, ¿no? De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Exactamente. Creo que tienen previsto alguna nueva exposición, aunque hay que decir que hay una exposición permanente suya, con obras suyas, sí, siempre, ¿no? La pintura siempre mía, siempre está. Y ahora pienso hacer una exposición en Aría, vamos a ver, pero lo más importante que a mí, o lo que me llena, es cuando sale alguna persona, el otro día un francés salió y dice, maravilloso. Entonces, el que te digan esa palabrita, te da un amor, te da un estímulo, te da unas ganas de trabajar, aunque nosotros cuando salimos por ahí vamos a ver todos los museos, por ejemplo, cuando hemos estado en Tesalónica, visitamos varios museos, uno del padre Alejandro Magno, que lo encontraron hace poco, en el 97, tú fíjate, una maravilla, como antes de Cristo, aquellas coronas de oro, aquellos jarrones de plata, es algo que te impacta. ¿Sí? Después vimos uno de los judíos,
también te impacta porque es la vida de los judíos, cuando todo, hasta los uniformes cuando estuvieron presos. O sea que cada cosa tiene lo suyo, pero el museo nuestro gusta muchísimo, muchísimo, porque es sencillo, es variado. No está, yo, por ejemplo, he visitado algunos sitios donde habían algún mocito gracioso y luego lo han puesto en manos de expertos y entonces ha cambiado, se ha convertido en algo frío. Y yo creo que tiene alma. El museo, exactamente, el museo tiene alma. Es realmente como una casa, ¿no? Exacto. Y a la gente le gusta llegar y encontrar personas que le hablen en canario, porque aunque parece que nosotros no parecemos, no, tenemos nuestro deje, cada isla tiene su entonación, y entonces a ellos les gusta incluso hablar con nosotros, o la chica que los atiende, la azafata también, pues canaria, y de Lanzarote, pues quiero decir que también eso es un ingrediente más a entrar a un sitio. Sí, vi uno, también un museo muy grande, pero que fue hecho con dinero europeo, cosa que a mí me molesta montones porque nosotros nunca hemos tenido esa colaboración del Estado, ni de cabildos, ni de nada. Y entonces, era un señor sentado en cada habitación, un muerto, aquello es un muerto, y luego la tienda cerrada. Yo he procurado siempre que el museo sea ameno, que sea cordial, que sea un sitio agradable, que tenga lugares de donde sentarse a tomar el sol o a tomarse un bocadillo en los alrededores. O sea, que he procurado crear un entorno. ¿Y esa falta de colaboración que acaba de nombrar por parte de los organismos es porque ustedes han querido que fuera así o porque no han llegado a un acuerdo? Yo siempre he solicitado. Incluso del ayuntamiento he solicitado una bandera. Hace poco sí el ayuntamiento colaboró por la concejal de turismo, pero por regla general nada de nada. Ni la bandera, que a mí me gusta tanto tener la bandera del Ayuntamiento de San Bartolomé, porque el museo le da categoría al pueblo y le da categoría a la isla. Yo no sé por qué, y no les ha costado un duro. Pues qué más, ya vinieron 1000 museos y luego de este tipo pues no hay nada en la isla tampoco. Y para nosotros pues es una alegría el poder conservar el patrimonio y que la gente vaya allí, porque la entrada al pueblo es para el Museo Taní. Sí, totalmente. O sea que... Totalmente. Doña Remedios, ¿y a qué va a pasar? ¿Los hijos quieren seguir con él o Mira, o no? Es algo que yo no me planteo. No, no lo hablan. ¿Sabes por qué? Porque mi suegro tenía una frase que a mí siempre me ha gustado. No hay mejor general que don espera. A mí nadie me dijo nunca que yo iba a tener un museo. Yo compraba cosas, por ejemplo, a Juan Brito le compré el diablo grande que tengo en el museo, pero porque a mí me gustaba y lo puse en una esquina en el patio, ¿entiendes? Yo compraba cosas y cuando las amigas iban a casa, ¡ay, parece un museo! Y mi casa parece un museo. Mi casa está llena de fotos, de cuadros, pero es mi vida. Hay quien no le gusta nada. Mis hijas, por ejemplo, son de poquita cosa, porque yo creo que están cansadas de lo mismo. Todo lo que tienen. Pero yo no me preocupo, porque yo en determinada época, cuando ya estaba jubilada, pues fue cuando ya mi marido me ofreció aquello para las pinturas. Yo aquel piso que era de cemento vista no lo quise y hoy me pesa, porque era precioso, pero la poca experiencia. ¿Y no se puede recuperar? No, porque por ejemplo en el patio de la casa sí está todo de cemento vista, pero eso ya se acabó. Qué pena, sí, pero nos empeñamos en un momento dado en una cosa. Hemos respetado mucho la arquitectura de los ventanillos, eso lo hemos respetado totalmente. Y te digo que, por ejemplo, yo tengo una hija que está en Madrid, pero que es directora de un instituto de Madrid, pero también tiene su plaza en Lanzarote últimamente. Pero yo no le digo, vengan para acá, yo no. Después será lo que tenga que ser. Exacto, mis nueras también, hay una que le gusta mucho el museo, y pues no, ni le digo ven ni no ven. Dios será va lo que Dios tenga quiera. Que ser. Muy bien. A veces cuando se programa tanto las cosas... No se puede programar, en la vida no se puede programar nada, ¿verdad? Porque yo sé de personas que programan porque mis hijos no se casan, porque mis hijos no sé esto, porque yo... Total, que al final ha cambiado todo tanto. Yo no programo nada, sino que hoy estoy aquí, que estoy feliz hablando del museo, que eres encantadora. Y yo encantada de que esté aquí, que tenía muchísimas ganas de conocerla además, pero muchas ganas. Ah, pues gracias. Sí, nos conocemos de amigas del Facebook. De amigas del Facebook. Es que doña Remedios es una persona muy activa, tanto con sus redes sociales, ya lo acabo de nombrar aquí también, con el tema de los viajes, tiene mucha curiosidad, le estoy viendo, ¿verdad?, por conocer nuevos sitios. Sí, sí, siempre me encanta. Ahora, a mí, de todas las partes del mundo que he visto, para mí la India y Egipto.
Bueno, Francia tiene... España es preciosa. España es que tiene unos pueblos tan bonitos. Bonito. Tiene una riqueza en todos los aspectos, religioso, cultural, todo. España, sus folclores, sus cantos. Es que España... Y regiones tan diferentes de unas de otras. Sí, y después Francia también. La parte esta de Normandía, que es preciosa, cuando nos explicaron lo de la guerra, los cementerios americanos, los cementerios alemanes, después, en todas partes que visitan. Y Francia tiene unos pueblos preciosos. Y acaba de nombrar Egipto, pero el problema de Egipto ahora es el tema del terrorismo, qué lástima más grande. Pero en aquella época, yo he ido incluso a estos países que están ahora en guerra, también he ido en época bastante crítica. Islámico, más que guerra, Están todos estos países que están en guerra, que tenían las ruinas romanas y toda una maravilla. Y yo digo, qué pena que hayan estropeado todo esto, pero bueno. ¿Y con qué se queda, de toda esta parte de su vida que me ha ido nombrando, con qué se queda? ¿Con el museo, con la pintura, con...? Poesía, también hace poesía. También, sí. Viaja. Partísimo. Vamos a Tenerife, somos del grupo Universo. Y entonces, antes teníamos la ofrenda a la Virgen del Pino todos los años, pero después ahí hubo un roce con otro grupo, lo que pasa siempre. Yo ni me entero, porque yo voy mucho a mi bola y prefiero no enterarme de nada. Además, como vivo en Lanzarote, estoy un poco al margen de los problemas que surgen. Siempre hay cosas, en todo lo mejor es pasar y estar bien con todo. ¿Y sigue relacionada con su isla de nacimiento? Sí, totalmente. Yo tengo amigas que voy a la fiesta, están mis hijas allá, tengo tres hijos en Las Palmas, están mis hermanos, mi familia, y no cabe duda que la tierra... Yo llevo en Lanzarote más de 50 años y adoro Lanzarote, pues vivo, tengo muchas amistades y vivo bien. Donde está el rey está la corte, mi marido es un hombre maravilloso, con el que compartió mi vida, tengo 6 hijos, o sea, que ¿con qué me quedo? Yo creo con todo, porque la infancia fue bonita, la juventud fue bonita, tuve un novio que lo dejé después porque me enamoré de mi marido, o sea, y entonces con mi marido tenía una vida tranquila, de paz, yo soy de temperamento activo, nervioso, mi marido es muy tranquilo, en él he encontrado... ¿Era docente también igual que él o no? Sí, también, pero separado, yo nunca he querido estar con él porque él tiene su criterio, yo tengo los míos, tenemos que tener nuestra responsabilidad, personalidad y respetarnos mutuamente, entonces él estaba director, yo estaba en otro colegio y yo manejaba mis cosas en mi colegio, mis alumnos, y estoy encantada de haber sido profesora y me han enriquecido también los alumnos, tengo una gran mayoría de alumnos que han estudiado y cuando alguno falla, o lo he visto por ahí, digo, ¿en qué habrá fallado? ¿En qué habrá fallado? Siempre me hago la pregunta, ¿en qué? Que no haya llovido siempre a gusto de todo. Ya. He procurado ser justa, ser imparcial y dar mi trabajo con seriedad. Ajá. El tema de la educación ha cambiado un poco. Yo no bueno, sé. Como toda la vida, me refiero... En la vida, yo me refiero, pues eso, ya no se puede enseñar como se enseñaba antes, hay que tener mucho cuidado, por lo menos lo que me llega a mí de mira, de yo pienso que sí, pero también yo creo que yo en gran parte me desgasté por la disciplina, el mantener la disciplina también creo que es importante, porque yo sé de alumnos que se subían por los hasta por encima del ropero y todo, eso conmigo nunca pasaba. O sea, que gracias a Dios también tienes que tener disciplina, igual que tienes que tener pedagogía y tienes que tener a los niños siempre entretenidos. Es una mezcla de todo. Es mucho lo que hay que hacer y tener vocación. Porque, eso es lo más importante, ¿no crees? Ahí está, date cuenta que yo soy profesora desde que era niña de 14 años. En aquella época mi madre era maestra de San Bernardo, de la Plaza de San Bernardo, todavía está la casita allí donde estaba la escuela, y entonces los jueves yo iba a darle la clase a mi madre, o el sábado por la tarde. Entonces yo a las niñas, que era toda la zona de Triana y todo aquello, les explicaba los evangelios, que en aquella época hacía los evangelios, y les hacía los dibujos en la pizarra, cantábamos, o sea que yo soy profesora desde muy jovencita. Ajá. Y sigo siendo. A veces me da un enfado porque veo cualquier cosa mal y corrijo. Digo, uy, que se me ve. Se ve el plumero, ¿no? El plumero. Muy bien. Remedios de Quintana Reyes, ha sido un placer enorme, bueno, que haya querido acompañarme. Espero que vuelva otra vez porque tiene muchísimo que contar. Sí, ¿eh? yo siempre estoy dispuesta, sobre todo el museo, para mí ahora es mi hijo. Eso, porque el hijo más pequeño mío tiene 30 y pico años, o sea que ya están crecidos, pero siempre... A pesar de mis hijos ser todos mayores, siempre son mis niños, mis niñas. Hombre, para las madres de nuestros hijos, ¿verdad? Por muchos años que cumplan. Que cumplan, claro, es una que cosa sí, que es increíble, hijos. Increíble. Sí, todo sí, sí. Ay, pero son todos,
tan respetuosos. Ya el cariño también lo miro, pero también el respeto. Cuando yo veo tanta gente por ahí tan irresponsable, con cosas, falta de... También siempre le he dado la razón a sus profesores, nunca, y eso es importante, porque muchas veces, la maestra aunque la tiene cogida no conmigo. Aunque no estemos de acuerdo, hay que mantener esa distancia y hablarlo en privado y no poner en privado, en evidencia exacto, a un sí. profesor. Porque lo sabe cómo claro. son los niños, la maestra esto, o el maestro, o esto, o lo otro, y los padres tienen que estar, oírlo sí. Siempre, porque puede ser que a veces que ocurran cosas, por lo que yo leo. Pero nos pueden vender la gamba y ser un encaprichamiento de ellos. Pues mira, yo del museo encantada de hablar, porque siempre, además yo hago siempre exposiciones, ¿eh? Nosotros hemos mantenido el museo y no lo hemos cerrado porque somos nosotros los que hacemos, los que deshacemos, porque yo ahora mismo tengo una exposición con motivo del Día del Libro, llegué, quité la de Semana Santa, hice la del libro, que este año elegí a Dante y a Cervantes como personajes literarios universales. Tenía mi Dante en mi casa de toda la vida, yo digo, este Dante tengo ¿Y hasta qué día podemos verla? Pues hasta todos estos días de mayo, estos días, ¿no? Si quieren, pueden pasar por allí y hacer un poco, y incluso, te voy a decir, yo soy atrevida, de las monedas estas, nosotros tenemos de Cervantes, en una cosita de plástico yo pegué todas las moneditas de 50 y de 20 que son de Cervantes, que parece una bobería, y bueno, este año no saca, por ejemplo, mi suegra tiene una pulsera de Cervantes, antiguamente se usaban las pulseras de Cervantes, de más de un siglo tiene, pero este año no, yo siempre saco... Tengo las barajas de Cervantes, pero tampoco. Este año es diferente. Siempre es algo diferente. Bueno, tenemos que ir a visitar la nueva exposición, que ya nos está diciendo Doña Remedio que ya va cambiando según el día que venga. El día del libro, el día de Canarias, el día de no sé qué. Hay muchos visitantes que repiten hasta por tercera vez. Claro. Por algo es. O sea, hay muchos visitantes que no son de playa, porque no solamente sol y playa. Tenemos que una oferta muy variada. Ni es de que deporte. El sol y la playa es limitado. Y yo creo que da tiempo de todo. Da tiempo de ir a la playa y de visitar. Ahora los extranjeros son los más que van con los hijos a los museos. Y entonces te dan una pena que aquí los padres no acudan no con se los hijos. No, pues no, es un planazo para un sábado, el domingo está cerrado, pero un sábado por la mañana para que los niños conozcan las cosas que tenemos en Lanzarote. Exacto, no, y educarles su sensibilidad y sus cosas, porque hasta una plantita como esto, lo otro, al niño hay que educarlo desde pequeñito en estas cosas. A mí, por ejemplo, me traen de la playa a mi nieto unas piedritas de colores y lo estoy educando en la sensibilidad, o una conchita, o un nieto mío me trajo una vez, que allá ahora tiene 20 años, unos huesos cuando fue un campamento al norte, largo, así, pero lo vas educando, igual hay que educar a todo el mundo en la sensibilidad, en las cosas nuestras, en valorar lo nuestro, ya que nos han invadido el turismo y hemos perdido hasta nuestras palabras, Lanzarote, que tiene un vocabulario, el chinijo, que está bonito. Eso me da muchísima pena, y nuestra manera de hablar y nuestro los creyones, cuando yo llegué de maestra a La Vegueta, que fue mi primera escuela, los niños decían, señorita, no tengo creyones, yo decía, Dios, y estos niños saben francés, y es que tenemos muchas palabras de nuestros conquistadores franceses, pero que en 10 o 12 años se ha perdido totalmente, totalmente. Los creyones, fíjate tú, o sea... ha sido un placer, doña Remedios de Quintana Reyes, directora del Museo Etnográfico Tanit en San Bartolomé, no dejen de visitarlo, y usted, véngase cuando lo quiera. Los niños, hasta 12 años, entran gratis, acompañados de los padres, Por favor. Acompañados de los padres. No, los vamos a dejar solitos. Es un plan para cualquier sábado que ellos no tienen colegio, llevarlos en familia. Gracias. Un placer. Bueno, y continuamos con el programa. Vamos a terminar hablando de la próxima feria de abril que se va a celebrar en Playa Honda este mismo sábado. Organizada un año, estamos viendo el cartel, organizada un año más por el Coro Rociero al Andaluz entre Alicios y Levante. Muy buenas, chicas, ¿qué tal están? Muy bien. Bueno, estoy encantada de que estén aquí. Estamos viendo, bueno, yo no sé si es el cartel oficial o no, estoy viendo que aquí hay un dibujo de mi... que se me acaba de ir el nombre. De Bárbara Müller, que ha estado con nosotros un montón de veces, gracias por el recordatorio. Bueno, ¿qué tal están todos? Bien. Anabel, a ti ya sí te conozco, yo creo que a ti también, ¿verdad? Recuérdame tu nombre, por favor. Antonia Cubero. Antonia Cubero. Yo he venido aquí por Tiemar Exactamente. Sí. Me vas a disculpar, es que pasa un montón de gente toda la semana, pero sí que me sonaba muchísimo. ¿Y tú? Yo, Rafi. Rafi, que también estuviste hace un tiempo. Sí. ¿Y? Alberto, muy bien. Estupendo. Bueno, el sábado, nueva edición de la Feria de Abril en Playa Honda. A ver, ¿qué se va a coser? ¿Qué me cuentan? Ay, bueno, muchas cosas. ¿Venga? Nosotros siempre tenemos muchas cosas.
Mira, vamos a empezar a las 12 de la mañana con una misa rociera que se va a hacer este año en la plaza, este año las ferias en la plaza de Santa Elena, como otras ediciones anteriores, y comenzamos con nuestra misa rociera. Sí, y luego pues yo miro la chuleta porque sí, no me lo sé muy bien. Por supuesto que sí, aquí estamos como en casa, ya lo sabes, esto es como tu casa. Luego tenemos una exhibición de Lanzarote Baila, luego cantamos nosotros a las 1:30 más o menos. A las 2:30 viene el grupo Aires del Sur y las Canasteras a bailar, que son bueno. Un grupito de niñas chiquitas que baila. Luego dejamos que la gente a las 3:30 pues se ambiente bailando por Sevillana, rebujito, la comidita. A las 4:30 tenemos una exhibición de la Academia MT Dance. A las 6 viene la Academia de Antonio a hacer bailes, no sé si bailan sevillanas y bulerías, algo nuestro típico andaluz. Ajá. Y bueno, y luego tenemos... Pero vamos a ver, es un pedazo de programa para un solo día. Escucha, hasta las 8. Madre mía, pero un montón. Hasta las 8. Está estupendo. Sí. Y la gastronomía que no va a faltar tampoco. Nuestras gambitas, nuestras tortillas de papa, nuestro salmorejo. Sí, es que me está entrando un hambre, sí, que me muero. El jamón, el queso, bueno, sí, no. Lo típico nuestro, de nuestra feria. Muy la verdad bien. Que sí. ¿Cuántas ediciones ya, Anabel? Eso Antonia. Antonia, ¿cuántas ediciones? Bueno, nosotros empezamos nuestro coro rociero en el 2006 y casi todos los años hemos hecho la feria, menos un par de años que lo han cogido a lo mejor personas que no hemos sido nosotros, ¿no? O alguna empresa. Pero nosotros desde que empezamos hemos hecho la feria todos los años, menos un par de años o tres que lo han cogido otras, pero nosotros siempre hemos participado. Ajá. No hemos sido a lo mejor los que han organizado, pero sí participado siempre, cantando. Rafi, la gente se anima a la feria, pero no solamente los andaluces, a la feria se anima a todo el mundo. Bueno, sí, la suerte que tenemos, que la verdad que transmitimos tanto que entonces la gente de aquí participa, claro. También, de hecho, nosotros en el coro nuestro estamos ya casi al 50%, mitad y mitad. O sea que eso la verdad que te enorgullece. No me lo puedo creer, pero ¿de componentes de gente de aquí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Estamos casi al 50% de gente de aquí, de Salamanca, otra de Madrid, otra de... O sea que no precisamente andaluces. Uh-huh. O sea que... Es que el arte nuestro, la verdad que llama. Llama mucho. Llama. Y entonces la gente se siente muy a gusto. Claro. Y ya te digo que estamos al 50%. Ah, y eso es muy bonito, que participemos en las costumbres de otras comunidades. Lo mismo que nosotros los andaluces cuando el Día de Canarias participamos igual. Y la verdad que... Que sí, que en eso sí, claro que estamos sí. Contentos. A tu derecha tenemos a Alberto, me decías, ¿verdad? También miembro del coro, ¿no? Sí, así es, el guitarrista. Guitarrista del coro, y tampoco andaluz. No, yo soy de Las Palmas. Muy bien, justamente la anterior invitada también era de Gran Canaria. Sí, la conozco de vista. Sí, muy bien. A ver, chicos, que después no se vayan, que después no van a cantar algo o a tocar algo. Que ya me está diciendo Anabel, claro, pero es que Anabel, es que no paran. Es que estamos agotados de que hemos estado en Fuerteventura en la feria de allí. Te iba a decir, cuéntame por qué estás agotada, claro, así que yo lo tengo todo. Es que nos contrataron para ir a la feria del campanario, el centro comercial, el campanario que se hace en Fuerteventura. Uh-huh. Entonces, claro, estamos con las voces porque, quiera que no, pues son una hora y pico cada día de actuación seguida. Las voces, nosotros no somos profesionales, y las voces se resienten. Entonces estamos una mijita ahí tocadito y hay que reservar. Decir antes que se me olvide que ese día de la feria va a haber un stand de cosas típicas nuestras. Una señora va a venir a vender, pues, va a presentar flores y peinetas, por si alguien lo quiere comprar. La protectora de animales y plantas Sara se le ha cedido un espacio para que ellos vendan postres y café. Ah, muy bien. ¿Vale? Para ayudarnos. Un poco benéfico para ayudar. Eso, y todo lo que saquen será a favor de la protectora para los 400 bichitos que hay allí. Y bueno, y creo que... Yo te iba a decir... Micro, porfa, por si acaso no se oiga bien. Perdón, yo le iba a decir que recordara que a las 8 hay un grupo de pop que va a animar mucho el ambiente.
ya diferente a lo que es el cierre. Entonces el cierre, pues la juventud, tú sabes, el pole, y entonces para que no decaiga en ningún momento hasta el final. Muy y bien. Entonces es un a grupo... ver, solamente tenemos que tener en cuenta el tiempo. Sí, sí. Con este tiempo tan rarito que nos ha tocado este abril, ¿eh? Ya. Pero este abril, esperemos. ¿Quién nos ha cambiado el mes de abril en Lanzarote? A ver, es lo que toca, ya lo sé, pero... Esperemos. Porque si no digo el nombre Élite, la Big Bang, o sea, mi hija me mata, que es la cantante. Por favor, entonces, por favor, que es la favor, cantante. Por favor. Entonces Élite, mi hija me mata. Sí. Es tu hija, que venga a presentar la banda aquí cuando quiera, por favor. Sí, están empezando y la verdad que suenan bien, están en la villa todos los domingos y va a colaborar con nosotros. Muy bien. Bueno, y es componente también. Ah, estupendo. Pues sí. Nos tenemos que quedar ahí hasta el final. Sí, sí. Muy bien, estupendo. Que comentaba yo el tema del tiempo, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, nosotros vamos a ser positivos. Son nubes puntuales, también hay que decirlo. Positivos, ¿eh? Y esperemos que no. Y, si, y como son chaparroncillos que luego sale el sol. Además, cuando cantamos se va la sí. Nube, sale el sol. Siempre pasa igual. Oye, aparte de Fuerteventura, estuvieron también participando en la feria del Biosfera Plaza, que las vi yo justamente, y en el Club Náutico, ¿no? De Arrecife. Sí, bueno, yo no estuve, porque no pude asistir, ella sí, y estuvieron en el Club Náutico, como todos los años, y en la Biosfera, que fue espectacular. Estuvo precioso. Y ahora, a final de mes, nos vamos a Icos de los Vinos. ¿A Icos de los Vinos? A Tenerife, que no... yo hace sí. Dos semanas. Pues nos han contratado porque va el 5 de mayo y en el Hospital Insular. Y el 5 de mayo vamos porque se va a hacer la primera feria y entonces, bueno, pues han solicitado nuestra colaboración y para allá que nos vamos. Ah, muy bien. Sí. Aparte de todos los trabajitos particulares que ustedes hacen, de sí, siempre. Fiestecitas y cosas así. Nuestras estas, bodas, ¿no? Y nuestras cosillas. Que sí, que nos apuntamos a un bombardeo, nos encanta. ¿O no? Para eso estamos. Claro, claro sí. Que sí. Muy bien. Oye, ¿qué me van a tocar? Antes de qué me van a tocar, la vestimenta. Espectacular lo que vi, no sé si es la misma para todos o no, pero la del Biosfera Plaza. Sí, tenemos tres o cuatro uniformes y esa fue el que lo estrenamos el año pasado. Esa la estrenamos el año pasado, que es el de flores, además que es muy alegre. Wow, ese. Precioso. No sabemos, dependerá del tiempo, del clima que haga y luego nos cambiamos con nuestros trajes porque nosotros cantamos y trabajamos en la barra. O sea que... Yo me lo guiso, yo me lo como. Quilicua, entonces, vamos a ver cómo terminamos. No sé yo. A ver cómo está esta actuación. Vamos a ver. A ver cómo está esta actuación. Oye, Alberto, ¿cuántos chicos en el coro? Pues la verdad es que somos pocos, somos dos guitarristas y tenemos dos voces masculinas. La verdad que, bueno, aprovechar desde aquí que si hay alguna persona que le guste el cante, la sevillana, la rumba y quiera apuntarse al coro, pues que se pase los martes o los viernes a partir de las 7:30, 8 por el local de ensayo que tenemos en la Plaza Santa Elena, ahí en Playa Honda. Y bueno, le haremos una pequeña prueba porque lo que necesitamos ya a estas alturas es gente que sepa cantar. Y de todas maneras vamos a recordar también la página de Facebook, ¿no? Que por ahí también tienen contacto directo. Es como, a ver... Que... El coro rociero al Andaluz y Levante, exacto. Muy bien. Pues eso, animarlos a que vengan y... Muy bien. Aparte del coro, ¿participas en alguna otra...? ¿En algún otro grupo? ¿Yo? Sí, como músico, digo. No, ya con mi trabajo y con el coro tengo bastante. Ya suficiente, ¿no? Sí, muy sí. Bien, muy bien, estupendo. Bueno, chicas, ya sé que están muy malitas, pero algo me tendrán que tocar, ¿no? No, malitas siempre no, hay algo. Una mijita fónica. Pero siempre hay algo de voz, que sea una pequeña. Micro, que me pelean los de realización, que están perdón, sin micro. Perdón, aunque sea la primera de una sevillana. Sí. Y además, como somos tan poquitas, porque bueno, el horario está trabajando. ¿Cuántos son en total, Ana? Yo les agradezco siempre mucho, que entiendo perfectamente que por la mañana es muy complicado sí. Que estén aquí. Ahora estamos en 17, 18 estamos. Hemos llegado a ser 22 y ahora estamos, también depende mucho, aparte eso es el coro. Luego tenemos nuestra asociación, que tenemos nuestros socios y somos unos poquitos más. ¿Y en la asociación qué actividades hacen, aparte de organizarnos este pues, día de la feria? Estamos en ello, porque como hemos cambiado, claro, nos hacen falta socios para poder tener actividades. Ahora mismo estamos dando clases gratuitas de sevillana
a todos los socios. Qué bueno. Queremos extenderlo a castañuela y luego a guitarra. Entonces intentamos que la gente se anime, pues eso, para que la asociación crezca, podamos hacer cosas más grandes, porque si somos poquitos no podemos abarcar mucho. Claro. Entonces necesitamos que nuestra asociación crezca. Es poquito, se paga muy poquito al año, y en ese poquito que se paga tenemos dos comidas de socios. Claro. Y luego se pide una mijita de colaboración para la feria, pero ahora estamos eso, ahora estamos dando clases de sevillana. Queremos continuar con las de castañuela y guitarra. Qué bueno. Sí. ¿El sitio de la asociación es el mismo que el del ensayo? Sí, es igual, es igual. Es el mismo, es el local de Santa Elena. Ojalá tuviéramos a alguien que nos cediera un local para nuestro grupo, para que solo pudiéramos estar nosotros y poder crear una asociación un poco mejor. Todo se andará. Eso te iba a decir. Todo se andará. Ya lloraremos por ahí. Exacto, con tiempo. Bueno, ¿cuántos años llevan ya ustedes? ¿Bastante? Sí, ya te digo, desde el 2006 nosotros fundamos la asociación. Lo que pasa es que estábamos en un coro, luego nos partimos en dos y claro, la cosa, pero no, nosotros estamos desde el 2006, la mayoría de las que estamos aquí han entrado y han salido gente, ¿no? Es que, Antonia, yo no sé si muchos andaluces no se habrán ido. Bueno, o no, son cosas mías. Hay gente que también se ha cambiado de lugar, como en todos los sitios. La crisis, tú ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Pero lo mismo la gente del coro, pues unos entran, otros salen, porque también o se tienen trabajo y no pueden asistir. Sí, bueno, muchas historias, todo el mundo no tiene la nos dispersamos, que la vida nos dispersa, nos vamos liando con otras cosas y vamos dejando a veces también las aficiones. ¿Y esos ratitos de reunirnos? No, eso es... No, bueno, a mí eso también. Eso es una terapia, no es porque allí el que va es el que le gusta de verdad aquello, ¿no? Sí. Y tú vas allí a disfrutar de tu coro, de lo que se canta, lo que se baila, lo que se haga allí, ¿no? Y eso es una terapia de grupo, que es lo mejor que tiene eso. Y cuando estás cantando en un escenario, te olvidas de todo, porque tú no te acuerdas de nada de lo que tienes en tu problema, en tu casa ni en tu cabeza. Te centras en lo que estás haciendo, cantas, bailas, das todo lo que llevas dentro, lo das todo con todo tu corazón y ya está. Y es verdad que te olvidas de todo. Ajá. Sí. Rafi, ¿la gente joven se anima o no? Lo digo por tu hija que también pertenece al coro. Sí, la verdad es que, aparte de ella que es más joven, estamos tres o cuatro poquito mayorcitas. Bueno, las demás son todas jóvenes. Dios me libre, que no he dicho que sean mayores, me refiero, me acordé como dijiste, lo de tu hija, son, que si se animan los más jóvenes. La mayoría son jóvenes, jóvenes, sí, sí. Tenemos la suerte esa que la mayoría son jóvenes. Y Alberto, entre rodeada de tantas mujeres, ¿no les vuelven locos a los dos únicos chicos? Me imagino pues ya todas estás hablando juntos. Va a ser que sí. Va a ser que sí. Pero no, disfrutamos mucho, es verdad lo que dice Antonia, que somos como una familia y que el tema de los ensayos y luego las actuaciones te gratifican un montón. Y bueno, por ejemplo, esta última que tuvimos en el campanario, pues gustó bastante. A mí me gustó mucho el ratito que estuve viéndolas aquí en Puerto del Carmen, en Biosfera. Y la gente venía, nos pedía que si teníamos disco, que... Tal, el técnico por de sonido cierto, nos felicitó. No, nunca han sacado un disco, ¿no? Estamos pensando. ¿Micro? Están pensando, qué bueno. Sí, ya hace un tiempo que nos los piden, ¿no? ¿Sí? Y la gente, pero no tenéis disco. Y nosotros, pues bueno, vamos a decidirnos, ¿no? Pero bueno, tenemos que encontrar la manera y el espacio. Pero lo vamos a, porque ya creo que tenemos también... Ya va tocando. Vamos, un poquito repertorio y ya llevamos unos añitos y ya nos sentimos más seguras de lo que cantamos. Me alegra saberlo. Entonces queremos hacer ya algo que no... O sea, que para la próxima feria de abril las veo yo ya con... Puede que tengamos nuestro CD ya. Ya lo vemos, Qué bonito. Sí, sí, pero estamos ahí. Y antes de que me canten, ¿cómo se vive la feria de abril desde tan lejos? Bueno. A ver, yo soy malagueña, por lo tanto mi feria es en agosto. Ah, estupenda también, ¿eh? La feria de soy de Marbella, entonces la mía es en junio, soy marbellí y mi feria es en junio. Yo no, pero evidentemente
intentamos, pues eso, traer un cachito de allí para acá. Y bueno, pues bien, la verdad que bien, que nos acoplamos y se lleva bien. Yo es que no echo de menos, echo de menos mi tierra, sí, pero yo ya soy más de aquí que de allí. Entonces, ¿cuántos años aquí? Solamente llevo 17. Solamente, casi nada. Pero llevo viniendo pues 20 y pico de años entre veraneos y mi marido cuando estudiaba que venía a trabajar. Oye, y una curiosidad que tengo yo desde hace muchísimo tiempo, el tema del rebujito este. Es que bueno, ya te diré el sábado cuando vaya. Sí. El rebujito este es un vino de ustedes de Andalucía, ¿no? Es una mezcla. A ver. Es una mezcla de vino manzanilla. Uh-huh. ¿Y el vino manzanilla lo conseguimos aquí? Sí, bien. Sí, en los súper lo hay en todos sitios. La Guita, Tío Pepe, no, Tío Pepe es fino, pero la manzanilla, la Guita la venden porque nosotros la ofertamos en feria. Y está mezclado, secreto por supuesto, con spray y con hierbabuena. O hierba huerto, como se dice aquí, pero la proporción es secreto, lo siento. Ajá, hay que probarlo hay que y ya probarla. Está. Sí, muy bien, sí, es muy refrescante y bueno, fue un invento hace muchos años en la feria y triunfa, la verdad que sí, estamos ricos. Muy bien. Bueno, este sábado tenemos que estar ahí acompañándolos a partir de las 12. Las 12 en la misa. Y de verdad, bonita, ¿verdad? Que el año pasado fue un triunfo porque quedó preciosa. Además es una misa rociera, casi toda cantada. El padre Miguel es el que la va a oficiar, que se presta siempre, que es un encanto y que nos deja que la hagamos como nosotros creemos y como es, casi toda cantada. Muy bien, sí. Estupendo. Pues ahí tienen que estar a las 12 y después ya disfrutar de todo el programa, que hay un montón de cosas interesantes. Sí. Chicas y chicos, un placer enorme que hayan querido acompañarme y que quieran cantarme una migaja y tocarme. Gracias. Venga, a vosotros cuando quieras. Siempre. Si quieres apoya el micro. Ahí va bien, venga. ¿Ah? Sí, ahí sí, va bien. Perfecto. Yo no sé que me la deje. Vale. Pasa la vida, pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida, tus ilusiones y tu bello sueño todo se olvida, tus ilusiones y tu bello sueño todo se olvida. Pasa la vida igual que pasa la corriente de río cuando busca el mar, y yo camino diferente allí donde me quiera llevar. Muchísimas gracias. Que vaya todo estupendo. Muchas el sábado. Gracias. Sí, gracias. Bueno, justamente este pasado sábado en el Teatro El Salinero se estrenó el documental El Tiempo de la Sal, de la poeta granadina Carmen García Tortosa, quien, fascinada por las coplas de Víctor Fernández Gopar, El Salinero, dirigió dicho trabajo sobre su obra y vida. Con este documental, el tráiler en este caso, ya me despido hasta mañana. Les emplazo a las 2:30.